El mar de Aral, conocido en Uzbekistán como el Mar Muerto, es un cuerpo de agua salado que se encuentra en la cuenca del mar de Aral, en Asia Central. Y si bien no está técnicamente muerto, su nombre lo describe bastante bien. El mar de Aral ha perdido gran parte de su agua en las últimas décadas y la situación empeora cada año. El mar de Aral limita con Kazajistán al norte, con Kirguistán, Tayikistán y China al este y con Uzbekistán al sur y oeste. El mar tiene una superficie de 68.000 kilómetros cuadrados y cubre un área de 43.700 kilómetros cuadrados. Su longitud máxima es de 350 kilómetros y su anchura máxima es de 210 kilómetros. La profundidad media es de 86 metros y la máxima es de 234 metros. El mar de Aral es el cuarto mar de agua salada del mundo por su salinidad, con un contenido de 109 gramos de sal por kilitro de agua. Esto solo lo superan el mar Mediterráneo, el mar Muerto y el estuario del río de la Plata. Su salinidad es tres veces superior a la del océano Atlántico y 10 veces mayor a la del océano Pacífico. Sin embargo, el mar de Aral no es tan salado como el mar Muerto, ya que su salinidad es solo la mitad. El nombre del mar proviene del persa y significa mar amargo. A pesar de ser salado, el mar de Aral no es un mar bitónico, es decir, no tiene aguas dulces en su base ni forma parte de ningún río. El agua del mar de Aral proviene del agua freática de las montañas del Pamir, las montañas Tian Shan y las montañas Alai, que afluyen al mar a través de ríos subterráneos. En cuanto a su temperatura, el mar de Aral es similar a la de otros mares de agua salada. En verano, la temperatura del agua varía entre los 25 y los 30 grados Celsius y en invierno, entre los 0 y los 5 grados Celsius. El viento sopla con fuerza en el mar de Aral, alcanzando velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Las principales ciudades que bordean el mar de Aral son Chimkent, Turquestán y Aral, todas ellas pertenecientes a Uzbekistán. El clima del mar de Aral es seco y continental con veranos calurosos e inviernos fríos. Las precipitaciones son escasas, alrededor de 100 milímetros al año. El mar de Aral se formó hace unos 5 millones de años cuando el mar de Tenegis, el mar interior de Asia Central, se dividió en dos mares, el mar de Aral y el mar de Balcas. El mar de Aral estaba conectado al mar de Atalaku, actual mar Caspio, hasta que hace 200.000 años el istmo de Mangislag se cerró y el mar quedó aislado. Hay más de 30 especies de peces, incluidos algunos de gran tamaño, como el sábalo, el peled, el ide, el Rutilus frisi y el tilipia. También hay crustáceos, moluscos y una gran variedad de algas. El mar de Aral es una fuente importante de alimentos para las poblaciones locales. Los peces del mar de Aral son muy apreciados y se consumen tanto frescos como en conserva. La acuicultura se centra principalmente en la cría de tilapia y carpa. El mar de Aral también es una importante zona turística. Las playas del mar son famosas por sus propiedades curativas. El agua salada y la arena del desierto se cree que alivia dolencias respiratorias y de la piel. El turismo se ha desarrollado en las últimas décadas, especialmente en Uzbekistán, donde se han construido hoteles, restaurantes y otras infraestructuras turísticas. El mar de Aral es un lugar de gran importancia ecológica y económica. Es un ecosistema único y diverso que proporciona alimento y recursos para las poblaciones locales. A pesar de su importancia, el mar de Aral se encuentra en peligro. En las últimas décadas, el mar ha perdido gran parte de su agua. Esto se debe a varios factores, entre ellos, el cambio climático, la disminución de las precipitaciones, el aumento de la evaporación y el uso del agua para el riego. El uso del agua para el riego ha sido el principal factor que ha provocado la disminución de las aguas del mar de Aral. En las décadas de 1950 y 1960, se plantaron grandes extensiones de algodón y arroz en las costas del mar de Aral. El agua del mar se desviaba para el riego de estos cultivos. Esto provocó una disminución de las aguas del mar de Aral. El cambio climático también ha contribuido a la disminución de las aguas del mar de Aral. En las últimas décadas,
el clima de la región ha cambiado, las precipitaciones han disminuido y la temperatura ha aumentado. Esto ha provocado un aumento de la evaporación del agua del mar. La disminución de las aguas del mar de Aral ha provocado graves problemas para el ecosistema y para las poblaciones locales. La salinidad del mar ha aumentado, lo que ha provocado la muerte de muchas especies de peces. La pesca se ha visto afectada y la acuicultura se ha reducido. El gobierno de Uzbekistán está tomando medidas para proteger el mar de Aral. Se han establecido áreas protegidas para la pesca y se ha prohibido la extracción de sedimentos del fondo del mar. También se están llevando a cabo estudios para determinar las causas de la disminución de las aguas del mar y se están tomando medidas para prevenir la contaminación. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la situación del mar de Aral sigue siendo grave. El mar está perdiendo agua a un ritmo acelerado y el ecosistema se encuentra en peligro. El mar de Aral es un lugar de gran belleza natural y de gran importancia ecológica y económica. Es un ecosistema único y diverso que proporciona alimento y recursos para las poblaciones locales. El turismo también contribuye al desarrollo económico de la región. Sin embargo, el mar de Aral se encuentra en peligro. En las últimas décadas, el mar ha perdido gran parte de su agua. Esto se debe a varios factores, entre ellos, el cambio climático, la disminución de las precipitaciones, el aumento de la evaporación y el uso del agua para el riego. El uso del agua para el riego ha sido el principal factor que ha provocado la disminución de las aguas del mar de Aral. En las décadas de 1950 y 1960, se plantaron grandes extensiones de algodón y arroz en las costas del mar de Aral. El agua del mar se desviaba para el riego de estos cultivos. Esto provocó una disminución de las aguas del mar de Aral. El cambio climático también ha contribuido a la disminución de las aguas del mar de Aral. En las últimas décadas, el clima de la región ha cambiado, las precipitaciones han disminuido y la temperatura ha aumentado. Esto ha provocado un aumento de la evaporación del agua del mar. La disminución de las aguas del mar de Aral ha provocado graves problemas para el ecosistema y para las poblaciones locales. La salinidad del mar ha aumentado, lo que ha provocado la muerte de muchas especies de peces. La pesca se ha visto afectada y la acuicultura se ha reducido. El gobierno de Uzbekistán está tomando medidas para proteger el mar de Aral. Se han establecido áreas protegidas para la pesca y se ha prohibido la extracción de sedimentos del fondo del mar. También se están llevando a cabo estudios para determinar las causas de la disminución de las aguas del mar. Y se están tomando medidas para prevenir la contaminación. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la situación del mar de Aral sigue siendo grave. El mar está perdiendo agua a un ritmo acelerado y el ecosistema se encuentra en peligro. El futuro del mar de Aral es incierto. Si la situación actual continúa, el mar podría desaparecer en las próximas décadas. El ecosistema del mar es único y diverso, y su desaparición sería una tragedia para el planeta. El mar de Aral es un lugar de gran belleza natural y de gran importancia ecológica y económica. Es un ecosistema único y diverso que proporciona alimento y recursos para las poblaciones locales. El turismo también contribuye al desarrollo económico de la región. El mar de Aral se encuentra en peligro. En las últimas décadas, el mar ha perdido gran parte de su agua. Esto se debe a varios factores, entre ellos, el cambio climático, la disminución de las precipitaciones, el aumento de la evaporación y el uso del agua para el riego. El uso del agua para el riego ha sido el principal factor que ha provocado la disminución de las aguas del mar de Aral. En las décadas de 1950 y 1960, se plantaron grandes extensiones de algodón y arroz en las costas del mar de Aral. El agua del mar se desviaba para el riego de estos cultivos. Esto provocó una disminución de las aguas del mar de Aral. El cambio climático también ha contribuido a la disminución de las aguas del mar de Aral. En las últimas décadas, el clima de la región ha cambiado. Esto ha provocado un aumento de la evaporación del agua del mar. La disminución de las aguas del mar de Aral ha provocado graves problemas para el ecosistema y para las poblaciones locales. La salinidad del mar ha aumentado,
lo que ha provocado la muerte de muchas especies de peces. El gobierno de Uzbekistán está tomando medidas para proteger el mar de Aral. Se han establecido áreas protegidas para la pesca y se ha prohibido la extracción de sedimentos del fondo del mar. También se están llevando a cabo estudios para determinar las causas de la disminución de las aguas del mar y se están tomando medidas para prevenir la contaminación. El mar está perdiendo agua a un ritmo acelerado y el ecosistema se encuentra en peligro. Comparte esta historia antes de que el mundo olvide. El mar de Aral no solo desapareció, fue borrado por la ambición humana. Suscríbete y acompáñanos a descubrir las otras heridas ocultas del planeta.